Problema 2.18 del libro de Byron Johnston de la sexta edición. El problema me dice: la probeta que se muestra en la figura está compuesta por una varilla cilíndrica de acero de 1 pulgada de diámetro y por dos mangas de 1.5 pulgadas de diámetro exterior unidas a la varilla. Si se sabe que el módulo elástico es 29 por 10 a la 6 psi, determine la carga P tal que la deformación total sea de 0.002 pulgadas. Y también me pide determinar la deformación correspondiente de la porción central BC. Y bueno, aquí nos dan prácticamente la figura que tenemos aquí. Me dice que es una varilla cilíndrica que está compuesta por dos mangas. Mira, si nos damos cuenta, ambas mangas tienen el mismo diámetro, por lo tanto van a tener la misma sección transversal. Y como estamos trabajando prácticamente con el mismo material, ¿sí?, de que es el acero, me dan aquí simplemente el módulo elástico para todo el material. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que vamos a empezar a hacer es dar solución a este problemita. ¿Sí? Vamos a empezar colocando por aquí los datos. A ver, voy a poner aquí un dato del problema. Me dice que la deformación total tiene que ser 0.002 pulgadas. ¿Sí? 0.002 pulgadas. Ya está. Entonces tenemos por aquí uno de los datos, la deformación total. Ahora, lo que vamos a hacer es hallar cada una de las secciones transversales que vamos a tener a lo largo de esta varilla, ¿sí? Vamos a tener aquí el área de sección transversal del elemento AB, ¿sí?, que también, por consecuente, va a ser igual al área de sección transversal del elemento CD, ¿sí? ¿Y por qué digo que son iguales? Porque prácticamente ambas tienen el mismo diámetro, ¿no es así? Entonces, para encontrar esa área simplemente sería pi cuartos, muy bien, multiplicado por el diámetro al cuadrado. El diámetro es 1 pulgada y media, ¿sí? Y 1 pulgada y media es 1,5 pulgadas, ¿no es así? Ya está todo esto al cuadrado. Muy bien, aquí simplemente es cuestión de desarrollar. Entonces, el área de esa sección transversal debe darme un valor de 1,767 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos por aquí el área de sección transversal de cada una de las dos mangas. Ahora, lo que vamos a hacer es hallar el área de sección transversal de la porción central, que tenemos aquí prácticamente de la varilla BC o del elemento BC, como queramos llamarlo. Sí, entonces, ¿cómo denotamos eso? Nuevamente ahora es de 1 pulgada de diámetro nada más, por lo tanto, esa área va a ser pi cuartos multiplicado por su diámetro al cuadrado, simplemente 1 pulgada, todo esto al cuadrado, ¿no es así? Muy bien, entonces de aquí simplemente es desarrollo y el valor del área de la porción central BC debe ser de 0,785 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos por aquí prácticamente todos los datos que vamos a necesitar. Mira, la deformación total, el área de sección transversal de cada uno, y también vamos a anotar por aquí, ¿sí?, uno de los datos también que me dan, que sería el módulo elástico, ¿no es así? El módulo elástico me dice que es de 29 por 10 a la 6 psi, ¿sí?, libras por pulgada al cuadrado. Muy bien, entonces prácticamente lo que me pide el problema es determinar esta carga P, con tal de que la deformación total sea 0,002 pulgadas, ¿sí? Entonces, al momento que yo aplico esas cargas P, mira, aquí estoy aplicando una carga P, esta varilla, ¿qué es lo que está haciendo? O este elemento, está siendo tensionada, ¿no es así? Entonces estamos sometiendo a tensión a esta varilla. Recordad de que las fuerzas deben ser iguales, ¿sí? P' es igual a P. Por lo tanto, simplemente lo que necesitamos hallar es este valor, ¿no es así? O sea, el valor de P. Ahora, hay que analizar este fenómeno. Mira, al momento que yo someto a tensión, ¿qué es lo que va a pasar? Este elemento se va a deformar, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, luego de que yo lo tenga prácticamente sometida a esas fuerzas P, prácticamente este elemento se va a alargar, va a tener cierta deformación, ¿no es así? Más o menos por aquí. Y recordar que aquí prácticamente se alarga para ambos lados, ¿sí? Entonces vamos a alargar para ambos lados, va a ser... Entonces, la deformación total vendría a estar dado aquí la deformación medios y aquí deformación medios, ¿sí? De acuerdo a la deformación que yo dé. Entonces, ¿cómo hallo toda esa deformación total? ¿Sí? Esa deformación total, a ver, lo anoto por aquí, simplemente va a ser la deformación del elemento AB sumado con la deformación del elemento BC, ¿sí? Y esto sumado con la deformación del elemento CD, ¿sí? Entonces, luego que yo encuentre cada una de las deformaciones, ¿sí? Porque todo el elemento está siendo sometida a tensión, ¿sí?
Entonces, como simplemente están actuando dos fuerzas, en este caso que son las fuerzas que le dan tensión a este elemento, vamos a seccionar para hallar cada una de las fuerzas internas que va a tener cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, es muy fácil determinar cuando un solo elemento está sometido a una sola fuerza, ¿sí? En este caso, esta fuerza P, ¿sí? Cada una de las fuerzas internas va a tener ese mismo valor. Si yo secciono aquí, simplemente esa fuerza interna tiene el valor de P. Si yo secciono aquí, me quedo con todo esto que tengo aquí, o sea, con todo esto, mira, todo lo que estoy prácticamente encerrando de color morado, ¿sí? Todo esto, lo que me voy a quedar hasta aquí, prácticamente también está siendo tensionado por la fuerza P, ¿sí? Entonces, esta fuerza también va a ser P, la fuerza interna que va a haber en el elemento BC. Por consecuencia, también para el elemento AB va a ser esa misma fuerza P, ¿sí? Entonces, debido a ese análisis, vamos a empezar a reemplazar datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí la deformación total quiere que sea 0,002 pulgadas, ¿sí? Entonces, vamos a anotar por aquí 0,002 pulgadas. Y ya está. Todo esto debo igualarle a la deformación del elemento AB, ¿sí? Entonces, como hay una deformación, vamos a anotarlo nuevamente, si es que te has olvidado. Mira, la deformación está dado por una carga interna, vamos a poner que sea una carga F, multiplicado por la longitud inicial de ese elemento, dividido entre el área de sección transversal, multiplicado por el módulo elástico, ¿sí? Mira, hay que tener algo en cuenta aquí, mira, de que el elemento AB tiene la misma longitud que el elemento BC, además que es el mismo material, por lo tanto, también tiene el mismo diámetro, ¿sí? Eso me lo está indicando aquí, mira, el mismo diámetro, 1,5 pulgadas y 1,5 pulgadas, o sea, un entero, un medio de pulgada de diámetro, ¿sí? Entonces, la deformación del elemento AB va a ser igual a la deformación del elemento CD, ¿sí? Ya de ahí simplemente puedo escribir todo esto como si fuera el doble, ¿sí? Entonces vamos a anotar por aquí de que la deformación del elemento AB, ¿sí?, termina siendo igual a la deformación del elemento CD, ¿sí? Eso en consecuencia de que tiene las mismas propiedades. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar datos con respecto a la definición del alargamiento, en este caso de esta deformación que va a sufrir la varilla. Entonces empezamos con la deformación del elemento AB, que sería la misma deformación del elemento CD. Por lo tanto, si aquí yo sumo, simplemente tendría el doble y simplemente analizo uno de los dos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el elemento AB, que va a ser el mismo que el elemento CD, por eso estoy poniendo el doble, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que me queda, la carga interna que va a actuar en el elemento AB, simplemente sería la carga P. Esto lo vamos a multiplicar por la longitud inicial, que son 2 pulgadas, ¿no es así? O sea, 2 inch, ya está. A esto lo vamos a dividir entre el área de sección transversal del elemento AB, que es igual al área de sección transversal del elemento CD, que sería simplemente 1,767 pulgadas al cuadrado, ¿no es así? Muy bien. Todo esto multiplicado por el módulo elástico. ¿Cuánto es el módulo elástico del acero en este caso? 29 por 10 a la 6 PSI, ¿no es así? 29 por 10 a la 6 PSI, pero un PSI sería una libra por pulgada al cuadrado, ¿sí? Y ahí aquí simplemente, mire, elimino pulgadas y elimino pulgadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Me va a quedar pulgadas por libra, ¿sí? Muy bien, eso lo vamos a dejar ahí. Ahora, el último dato que debemos analizar es simplemente la deformación del elemento BC, ¿sí? Entonces, para ese elemento BC, esa deformación va a estar dado simplemente por la carga interna, que nuevamente termina siendo P, multiplicado por su longitud inicial. Ahora esa longitud del elemento BC son 3 pulgadas, entonces colocamos por aquí 3 pulgadas. Muy bien, todo esto vamos a dividir entre el área de sección transversal del elemento BC, que sería 0,785 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Muy bien, está. Ahora multiplicamos por el módulo elástico, que sería 29 por 10 a la 6 libras, ¿sí? A ver, libras por pulgada al cuadrado, ¿sí? Me salía ahora ya de, si se podría decir así, la pizarra. Entonces eliminamos pulgadas al cuadrado, eliminamos pulgadas al cuadrado, ¿sí? Mire, y ahora eliminamos pulgadas, pulgadas y pulgadas en ambos miembros, ¿sí? Entonces lo que me va a quedar aquí simplemente va a ser cuestión de resolver, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí lo que me va a quedar va a ser 0,002, ¿sí? Si pasamos todas las libras que me queden en el denominador, lo paso para aquí y esto me va a quedar en función de libras, ¿no es así? O sea, las unidades de libras. Muy bien, entonces aquí lo que simplemente debo hacer es resolver todo lo que tengo aquí. Sí, mira, lo voy a subrayar. Todo esto resuelvo y también todo esto tengo que resolver, ¿sí? Y lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. O sea, luego que yo resuelva todo lo que tengo aquí, me tiene que dar, a ver, 78,05 por 10 a la menos 9 veces la carga P, ¿sí? Entonces
esto es lo que me está quedando luego de resolver todo lo que tengo aquí arriba. Muy bien, entonces ahora todo esto sumamos todo lo que tengo que desarrollar aquí. Si esto ya simplemente es cuestión de cálculo, me debe dar un valor de 131,71 por 10 a la menos 9 veces la carga P, ¿sí? Ahora, lo único que tengo que hacer aquí ya simplemente es desarrollar. Puedo seguir aquí prácticamente continuar con el cálculo, 0,002, ¿sí? Libras, ¿sí? Todo esto me va a quedar igual. Ahora tengo que sumar estos dos, ya prácticamente lo que me queda de aquí en adelante es cuestión de cálculo, ¿sí? Entonces me va a quedar aquí 209,76 por 10 a la menos 9 veces, ¿sí? A ver, a la menos 9 veces la carga P. Ya de aquí lo único que me queda simplemente es despejar el valor de esa carga P. Y el valor de esa carga P me debe dar 9,53 kips, ¿sí? Kips, o sea, kilolibras, ¿no es así? Muy bien, entonces ya tenemos por aquí el valor de esa carga P, 9,53 kips. Ahora, lo que tengo que hacer es simplemente encontrar, ¿sí? A ver, voy a subrayar por aquí para dar ahora solución a los enunciados que me están pidiendo. Por ejemplo, aquí lo primero que me pide es el valor de la carga P, ¿sí? Entonces, para ese valor de la carga P ya lo hallamos. ¿Cuánto es su valor? Prácticamente lo tengo por aquí. Es así, vamos a encerrar todo. Esta es una de las respuestas. Este es para el enunciado A, ¿sí? Para el enunciado A, entonces el valor de la carga P sería 9,53 kips. Recordar que aquí puse 2, sí, recordar que puse 2, porque prácticamente aquí la deformación del elemento AB es igual a la deformación del elemento BC. Entonces yo lo sumo, me va a quedar 2 veces la deformación del elemento AB o 2 veces la deformación del elemento CD, que prácticamente termina siendo lo mismo. Es por eso que simplemente aquí lo multipliqué todo por 2. Muy bien, entonces vamos a encontrar ahora, ¿sí? El enunciado B lo que me está pidiendo, ¿sí? El enunciado B lo que me dice aquí es la deformación correspondiente a la porción central de BC, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallábamos esa deformación de BC? ¿Sí? La deformación de BC está denotado por esto. Mira, lo voy a poner por aquí para que se anote. Esto es la deformación del elemento BC. Entonces lo vamos a escribir de nuevo, ¿sí? Entonces la deformación de ese elemento BC va a estar dado por la carga P multiplicado por su longitud inicial. ¿Cuánto es esa longitud inicial? Lo pusimos que es 3 pulgadas, ¿no es así? Ya está. Todo esto dividido entre el área de sección transversal, que sería 0,785 pulgadas al cuadrado, multiplicado por el módulo elástico 29 por 10 a la 6 PSI, o sea, libras por pulgada al cuadrado, ¿sí? Aquí simplemente vamos a simplificar unidades de pulgada al cuadrado se va. Y lo único que me va a quedar ahora, simplemente, es reemplazar el valor, ¿sí? El valor de esta fuerza P, simplemente tengo que reemplazarlo aquí porque ya lo encontré en el primer enunciado, ¿no es así? O sea, aquí simplemente reemplazo este valor y entonces, luego de que yo resuelva todo eso, ya voy a encontrar la deformación de la porción central, en este caso la deformación del elemento BC. Entonces, luego que yo reemplace la deformación del elemento BC o la porción central, como me lo llame el problema, debe ser de 1,255 por 10 a la menos 3 pulgadas, ¿sí? Entonces ya encontré aquí prácticamente la deformación del elemento BC, o sea, la deformación del elemento central. Y entonces estamos dando solución a ambos enunciados o ambos cuestionarios que me está pidiendo este problema 1.18. Entonces, como solución, la carga P es de 9,53 kips y la deformación de la porción central o del elemento BC es de 1,255 por 10 a la menos 3 pulgadas. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con la solución de este problema. Espero haya sido de mucha utilidad. Y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.